Bienvenidos a todos, soy Manolo Lama y es un placer para mí hablarles desde una catedral. Es la nueva catedral de Bilbao, tiene todo el sabor de la antigua y la magia de la moderna. A mi lado Paco González para narrar lo que hoy se viva. Talento repartido en ambos equipos, Paco, y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo, y hoy podremos verlos en directo. ¡Una suerte! La pelota comienza a rodar y con ella el partido. William. Raúl García. Cuidadín. Que va a intentar ponerla en el área. Dani García. Recupera el Valencia. Con Dobia. Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Guedes. Ahí recibe el apoyo. Pierden la posesión y jugará el rival. Beñat. Muniain. Rodrigo. Beñat. Raúl García. Prueba el pase por alto. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. ¡Golazo! Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Inaugura el marcador con este 1-0. Parejo. Pastuagli. Piccini. Gabriel. Gaya. Condovia. Y el Atleti se hace con el balón. Carlos Soler. Se interpone y presiona el balón. Condovia. El balón se va por la línea de banda. Guedes. Raúl García. Combinan con Muniain. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Muniain! ¡Y golazo! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Le ha quitado las telarañas a la escuadra. Justo en la cruceta. Vaya golazo que se ha sacado. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0.
con Dovia, Parejo, Gabriel. Gaya, Bastuagli. Gabriel. Piccini. Carlos Soler. Busca la pelota. William. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Recuperan, chuta puerta. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! Está en buena posición para centrar. ¡Rodrigo! ¡Sí, señor! Se lleva la pelota limpiamente en el área. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Qué bien! Se gira para proteger el cuero. ¡Veo peligro en esta contra! ¡Qué bien la defensa! Ha vuelto a recuperar posición. Parejo, con Dovia, Rodrigo. ¡Qué mal pase dio! Batshuayi, vaya chut. Mal disparo que sale excesivamente desviado. Dime el tiempo añadido, Ruiz. Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener 3 minutos más. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Golpea a Carlos Soler. Falla por poquito. La jugada ha estado a punto de acabar en gol. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben, el resultado 2-0. ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte. Ha estado participativo, se lleva un gol al saco y su equipo va ganando, así que no se puede quejar. Veremos si sigue así en la segunda mitad. Estamos en San Mamés, donde va a arrancar la segunda mitad. Rodrigo está intentando provocar y tira. ¡Qué ocasión acaba de tener a la madera! Desde luego, no ha entrado de milagro. Dani García. Ha sido Garay quien ha ganado ese esférico. El balón llega al portero. Parejo. Qué bien filtró con intención. Rodrigo. Golpea Parejo. Intercepta el pase.
Ahí pueden verlo, parecía que iba a ser gol, sí o sí. Con la diferencia que hay en el marcador, Manolo, la verdad es que el tanto no les hubiera hecho ningún daño. Geray, Íñigo Martínez. Me gusta ese balón en profundidad. Buena pelota al hueco. Gol, 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 gol. Estamos presenciando una remontada histórica. Esto parecía cantado, pero ahora a ver quién apuesta por una victoria aquí. Estuvo en el lugar y en el momento oportuno. Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar. Combinan con Muniain. Dani García. Le arrebatan el balón al rival. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Soberbio al cruce. Kevin Gameira. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Justo a tiempo. Gameira. Rodrigo. Mira portería y chuta. Intenta hacerse con la pelota. Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. Buen pase buscando la espalda defensiva. Susaeta. Mandar el balón fuera implica tirar a la basura una oportunidad importante. Que se lo haga mirar porque esto no se puede repetir. A ver, se intuye movimiento, ¿qué nos cuentas? Bueno, la victoria está cerca y esto no cambiará muchas cosas en el esquema actual. Recibido, hermano. Carlos Soler. Otra conexión perfecta. Ha visto bien a su compañero. Quiere ponerle al espacio. Casi le cantaba el empate, pero no. Mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición inmejorable para marcar. Íñigo Martínez. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Parejo. Golpea a Carlos Soler. Eso ha sido falta y la posición es buena. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Se intenta agitar el partido con esta rotación. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. De momento van ganando y están jugando muy bien. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Ahí va Parejo, todo un especialista, balón parado. ¡Qué gran tiro libre que se va directo al larguero! Si no es por el travesaño, eso es un proyectil imparable. ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? Quedan nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90, así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Me
Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Madre mía la que ha liado! ¡Gol, gol, 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 gol! Vaya partido nos están regalando hoy. Tras ir perdiendo por dos, han sacado las garras y han conseguido empatar. Mira, Paco, no se rinden, lo han demostrado, han luchado hasta el final y ahí tienen su premio. El gol del empate, Manolo, que según creo yo va a ser el resultado definitivo. Es el cuarto chicharro del partido. No nos estamos aburriendo. 2-2 en el marcador. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Minuto 87 de partido. Pueden pasar muchas cosas en 3 minutos, hermano. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Guas! Intenta el disparo. Entramos en la recta final con esta ocasión de córner que el conjunto Che podría aprovechar para ponerse por delante. Antonio en la banda, veo que hay un jugador preparado para saltar al césped. El entrenador no quiere arriesgarse a que los pulsen y prefiere cambiarlo, me parece bien. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Se la pasan compañeros para iniciar jugada. ¡Santi Mina! Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Aquí tienen la última oportunidad para ganar el partido. Si meten ahora matarán a los rivales. Berchiche. Acaban los 90 minutos con el marcador igualado. Raúl García prueba el pase por alto. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. ¡Y gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Ojo, qué buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Muniain! ¡Rodrigo! Está intentando provocar el... ¡Y tira! ¡Qué ocasión acaba de tener a la madera! Desde luego, no ha entrado de milagro. Me gusta ese balón en profundidad. Buena pelota al hueco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha visto bien a su compañero. Quiere ponerle al espacio. Casi le cantaba el empate, pero no. Mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición. Golpea Carlos Solán. Eso ha sido falta y la posición es buena. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Ahí va parejo todo, un especialista, balón parado. ¡Qué gran tiro libre que se va directo al larguero! Si no es por... ¡Mira, mira, Paco! ¡Mira, mira! No. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Madre mía la que ha liado!